Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Yo les estoy haciendo este video aquí desde mi baño porque hoy les quiero compartir cómo yo cuido mis hilos de plata, por si acaso hay alguna entre ustedes que quiere dejarse de teñir el pelo, de pintárselo y ha decidido dejarse las canas como las mías, miren. Entonces, hoy les traje este videito de cómo yo cuido mis canas, mis hilos de plata. A mí las canas me empezaron a salir hace mucho tiempo. Bueno, yo tengo 43 años, ya voy a cumplir 44, con el favor de Dios. Y mis canas empezaron a salir desde que tenía como 18 años. Las empecé a notar por acá, escondiditas. Y no me las pinté hasta que tenía como unos 24 años me las empecé a pintar y siempre lo traía de negro, ocultando las canas, hasta que ya un día eran tantas que yo dije, no, ya, yo creo ya no me las quiero pintar, porque a la semana me empezaban a brotar aquí los pedacitos hasta aquí. Entonces era como estar cada semana pintándote, y ya, no, era terrible, porque me ardían mucho los ojos a mí con el tinte primero, y luego me daba comezón en la piel. Entonces era como un poquito de alergia a los tintes. Y empecé a ver videos de muchachas que se estaban dejando las canas y cómo lo llevaban y todo. Y dije, no, yo creo que lo voy a intentar. Lo intenté varias veces y varias veces fracasé, se veía feo. Me miraba muy descuidada con los pedacitos blancos ya hasta aquí. Y un día dije, no, tengo que agarrar valor y dejármelo. Entonces lo que empecé a hacer fue que me pintaba, por ejemplo, todo esto me lo pintaba y me dejaba acá un cacho así sin pintar. Y hasta que esta cana creció hasta acá, la dejé y así fui agarrando por pedazos me iba pintando, y hasta que por fin ya tenía más largo los de acá, ya no los pinté. Y así fui dejando el tinte de poco en poco, hasta que ya las canas ya me llegan hasta acá, hasta la punta, miren. Pero yo no tenía el cabello así de corto. Mi cabello era bien largo, porque por muchos años no me lo cortaba. Pero decidí también cortármelo para quitarme todo lo que era la pintura y dejármelo ya hasta donde las canas llegaran. Y ya mis canitas, miren, ya llegan hasta las puntas. Entonces ya ahora sí está listo el proceso. Y me lo voy a otra vez a dejar crecer. Pero ya sí, libre de tinta, ya no tiene tintas. Entonces les voy a presentar los productos que yo estoy usando ahorita, que me ayudan a quitarme lo amarillo de la cana y a que se vean más brillositas. Ahorita mi pelo está bien súper natural. No trae... No lo planché, nada, me acabo de salir de bañar. Está seco así un poquito al natural, al aire libre. Pero ¿cuál aire? Si estoy dentro de la casa, ¿verdad? Pero no le he pasado nada, está natural. Entonces, lo único que usé aquí ahorita fue, después de bañarme, fue un aceitito, que ahorita se los voy a mostrar, de la marca She. Ahorita se los enseño. Pues sí, chica, esos son los productos que uso. El champú para el pelo gris, ese lo estoy usando una, dos veces a la semana. Que sería este, dos veces por semana. Y sí quita lo amarillo de la cana. Y cuando me voy a pasar la plancha, pues estoy usando ahorita este producto. Este. No es el producto, no siempre uso lo mismo, los voy cambiando. Igual el aceitito, ahorita tengo ese de la marca She, pero cuando se me termine yo creo que voy a usar otro. Y los compro en la tienda de Marshall porque ahí están más económicos. El champú este para el pelo grisado o plateado, este sí está un poquito carito, me costó como $25 en la tienda de Ulta. Hay otras marcas, pero no me gustan porque, bueno, no, a mí no me han gustado porque me han dejado el cabello como muy duro, muy tieso, muy seco.
Y este no, yo ya había probado tres marcas más y este sí me gusta, lo deja muy suave, lo deja bien suavecito. Y bueno, chicas, si les gustó y quieren ustedes saber un poquito más sobre este tema, me pueden decir y dejar en los comentarios y les estaré dando más de este tema. Nos vemos, Dios les bendiga, cuídense, sigan tomando las precauciones. Su amiga Marlene. Bye.